continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal, queridos amigos compatriotas bolivianos? Gracias por seguirnos todos los días en nuestras redes sociales y nuestra plataforma en internet. Estamos con usted nuevamente para entregarle la información y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Un amigo y servidor, Erwin Bazán, a nombre de la producción de Bolivia Web TV, se complace en darles la bienvenida. Antes de entrar de lleno a las informaciones, les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube si no lo ha hecho aún y por supuesto a compartir nuestro contenido en redes sociales. Comenzamos, bienvenidos. Y ya estamos listos para comenzar con las informaciones. Hoy es viernes 24 de julio. Se fue Óscar Urenda. El héroe de la salud falleció batallando contra el COVID-19. A las 1:03 de la madrugada de este viernes 24 de julio, falleció el secretario de Salud y Políticas Sociales de la Gobernación de Santa Cruz, Óscar Urenda. El galeno, con una intachable carrera médica y en la gestión pública, no logró vencer el COVID-19, luego de permanecer por más de un mes conectado a un respirador en la clínica Follanini. Urenda lideró la batalla contra la pandemia, pero no pudo superar la enfermedad que lo llevó a internarse por segunda vez, luego que dio positivo nuevamente al coronavirus. La gobernación cruceña ha informado que los actos protocolares de honores fúnebres serán comunicados por el despacho del gobernador Rubén Costas. Gracias por seguir con nosotros. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hay más noticias. Cambio de fechas electoral no fue consensuada con actores políticos. Así lo admitió Romero en conferencia de prensa. El Tribunal Supremo Electoral no consensuó con actores políticos ni sociales para aprobar una resolución, la postergación de las elecciones generales 2020 que fijó para el 18 de octubre. Y como órgano autónomo, tampoco espera el visto bueno de la Asamblea Legislativa. El Tribunal Supremo Electoral sigue siendo un espacio abierto a la concertación con todas las fuerzas políticas. Sin embargo, en esta oportunidad no se realizó un proceso específico de concertación con las organizaciones políticas, recordó este jueves el presidente del ente electoral, Salvador Romero. La autoridad señaló que la fecha electoral definida considera todos los elementos técnicos y científicos vinculados con la resolución y la evolución de la pandemia del coronavirus en el país. Pero por otro lado, dijo que era un plazo que garantiza el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales que indican que las nuevas autoridades del órgano ejecutivo y legislativo deben estar posesionadas en 2020. Espero estén compartiendo este contenido en sus propias redes sociales. Hay más información y actualidad. Cámara Americana organiza foro de candidatos sobre la relación comercial entre Bolivia y Estados Unidos. La Cámara Americana de Comercio de Bolivia, ANCHAM, está organizando el foro La Importancia de las Relaciones Comerciales entre Bolivia y Estados Unidos. Las intervenciones están programadas del 27 de julio al 13 de agosto. Los organizadores explicaron que el objetivo del foro es dar a conocer a los empresarios de Bolivia la opinión y propuestas de los candidatos a presidente sobre la relación comercial entre Bolivia y Estados Unidos. El foro está organizado de manera que los participantes puedan optar por realizar consultas a los candidatos presidenciales. El moderador será el periodista Tufi Aré. La ANCHAM reveló las fechas en las que participarán cada candidato y arranca el lunes 27 de julio Jorge Tuto Quiroga, de Libre 21. El 28 de julio Luis Fernando Camacho, de Creemos. El 29 de julio Luis Arce, del MAS. El 31 de julio Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana. El 3 de agosto Yanine Áñez, de Juntos. Queridos amigos, es momento de dar un giro en las informaciones para hablarles de... Economista sugiere crear empleos sostenibles en vez de devolver aportes para la jubilación. El economista y exdirector del Servicio Nacional de Sistema de Reparto Senasir, Alberto Bonadona, sugirió al gobierno que desarrolle un plan de empleo sostenible para brindar oportunidades a los trabajadores que hoy protestan exigiendo la devolución de sus aportes a la administradora de fondos de pensiones. La gente no se pregunta por qué razón van a sacrificar sus recursos de ahorro cuando el Estado debe ejecutar un programa de empleo para toda la pandemia, más 2 o 3 meses adicionales, precisó. Bonadona sostuvo que los aportes se van a gastar
los recursos y cuando lleguen a la tercera edad no van a tener dinero para afrontar las necesidades de su vejez. El plan de empleo actual es un goteo, no un verdadero programa sostenible y no tiene mayor impacto, cuestionó. Recuerden que les pedimos siempre compartir este contenido en sus propias redes sociales. Esto es Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Tenemos más noticias. El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba crédito de 130 millones de dólares para las micro y pequeñas empresas de Bolivia. El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó ese préstamo para apoyar la sostenibilidad financiera de corto plazo de las micro, pequeñas y medianas empresas MIPYME como sostén del empleo en Bolivia frente a la crisis del COVID-19 y sus efectos en el tejido productivo. El programa espera beneficiar como mínimo a aproximadamente 12.000 microempresas afectadas por la crisis mediante créditos que se otorgarán a través de las instituciones financieras elegibles, destinándose un monto superior al 30% del total de los recursos a empresas de propiedad de mujeres. El objetivo de los créditos es contribuir a que las empresas puedan superar los problemas de temporales de liquidez y precautelar el empleo que generan y al mismo tiempo permitir su funcionamiento, continuidad del negocio y sus operaciones. Queridos compatriotas, permítanos hacer un giro en las informaciones para abocarnos ahora a las noticias del ámbito local. En Santa Cruz, movimientos ciudadanos consideran una burla el cambio de fecha de las elecciones. Una burla, una palmadita a la espalda, una falta de respeto, es como querer darle un caramelo a un niño. Estas son las voces de rechazo de los movimientos sociales, plataformas y activistas respecto al cambio de fecha de las elecciones presidenciales para el 18 de octubre, fecha que fue anunciada por el Tribunal Supremo Electoral. Las organizaciones manifiestan su rechazo y ratificaron las movilizaciones convocadas para el día de hoy, 24 de julio, en la capital cruceña. El primero en expresar su rechazo fue Milton Ayala, dirigente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales, FEJUVE, quien adujo que no están contentos con la postergación de las elecciones, sino que apuntan a la anulación del proceso electoral y a una nueva convocatoria transparente sin la participación del Movimiento al Socialismo. Queridos compatriotas bolivianos, de verdad que ha sido un gusto llevarles a ustedes las informaciones y la actualidad desde Bolivia al alcance del mundo. Sigan compartiendo este contenido en sus propias redes sociales y por supuesto no olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. Que tengan todos un excelente resto de jornada. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.